Pues les cuento que esta es mi segunda competencia de la semana. ¿Acaso siento que estoy muriendo? Sí, definitivamente. Pero pues estoy muy emocionada porque voy a estar participando con mi amiga. ¡Hola! ¿Cómo les va, amigos? En su regreso triunfal al mundo del patinaje. Sí, digo, no sé qué tan triunfal. A eso lo veremos ahorita. Pero sí, amigos, estamos emocionadas. Muy emocionada. Hemos estado practicando por un mes, maybe, mes y medio, más o menos. Pues más o menos lo de la otra competencia. Lo que tengo con los patines. Lo que tenemos con los patines. Entonces, ahí vamos. Hoy vamos a empezar a grabar para mandar el material al IFS Open de Adam Jukes. Entonces, bueno, pues a ver cómo nos va. Y quizás te preguntes cómo es que hemos llegado hasta aquí. Han sido 6 meses de patinaje muy extraños, pero muy productivos. Si solo quieres ver la parte de las rutinas para las competencias, te recomiendo que te saltes hasta este minuto, porque ahora les voy a contar cómo sucedió todo esto. Durante el mes de enero se me ocurrió que era súper buena idea salir a correr porque las pistas estaban cerradas, por lo que en febrero me esguincé la rodilla y estuve en recuperación durante todo el mes de febrero, marzo y casi la mitad de abril. Y en marzo también compré mis patines inline, por lo que me contactó por medio de Instagram una youtuber que algunos de ustedes conocen, que se llama Elena Silva, y bueno, nos decidimos a descubrir el mundo de inline juntas y además inscribirnos a la competencia de IFS de Adam Jukes. No les voy a mentir, nos dio un pequeño meltdown cuando fuimos a conocernos ahí en la explanada del MUAC en la UNAM, el alma mater de L, y pues nos dimos cuenta de que nuestras habilidades inline no estaban muy bien. Pero como ya les he contado en videos anteriores, esto también está un poco relacionado a que el piso de ahí es un poco disparejo y tal vez no lo suficientemente liso para utilizar unos patines inline de artístico. Estuvimos patinando durante varias horas hasta que de plano nos insolamos muchísimo y pues nos fuimos cada quien con tarea para seguir mejorando nuestras habilidades de patinaje en inline, porque bueno, los que conocen el canal de L sabrán que ella viene de quads y yo vengo del hielo, entonces pues cada quien tiene sus deficiencias. A mí, por ejemplo, muchas cosas me dan miedo en piso porque pues no estoy acostumbrada a golpearme contra el piso, y a L muchas cosas le cuestan trabajo porque el tema de los filos es súper, súper, súper diferente en quads. Entonces nos fuimos un poco desilusionadas, pero con ganas de trabajar con todo. Durante las siguientes semanas estuvimos afinando detalles para seguir entrenando y juntándonos para eso, en lo que pues salió la convocatoria para la Copa Interpistas de Grupo La Pista. Así que le pregunté a mi coach si iba a poder participar y me dijo que sí, por lo que mi vida se dividió entre dos pistas diferentes, porque la pista donde yo practico y tomo clases es un poco pequeña comparada con la de donde iba a hacer la competencia. Entonces pues terminé patinando 6 días por semana entre ruedas, una pista y la otra. ¿Acaso esto es demasiado? Probablemente sí, pero bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Algo que noté durante todo este proceso es que entre más mejoraban mis habilidades de patinaje en hielo, más fácil era tomar mis patines inline y hacer más cosas y más cosas y tener más seguridad. Entonces es algo que definitivamente les recomiendo. Y bueno, también nos dimos cuenta de que el piso era un desafío, así que nos dimos a la tarea de encontrar una buena superficie y por fin la encontramos, aunque pues no todo es perfecto en la vida porque son unas canchas de básquet que son muy concurridas. Entonces pues apartar una era un desafío para nosotras, y además de esto pues de repente habían ramitas, piedritas y cosas que el día de la grabación nos afectarían. Y ahora un get ready with me súper rápido. Este es mi usuario de TikTok si me quieren seguir por allá, y sin más introducción, aquí están las rutinas de las competencias. Entra.
competencia de la pista de hielo mundo en Ana Paola López. Pues ya acabamos. ¡Yay! Pues vamos a estar subiendo. Supongo que vamos a subirlo a nuestros canales. Sí. Esos videos. No me pasa nada, ¿no? O sea, yo pensaba ponerlo en el blog. Pero también como que solillo. ¿Cómo? Ah, sí, no, solo, yo dentro solo del blog. Pero para mandarlo a la participación. No. O sea, voy a mandar la participación solo la rutina. Ok. Y en el blog voy a poner el blog y la rutina. Oh, ok. Bueno, aquí enterándonos de todo. Pues estuvo muy padre. Muchas gracias a Ele que me ayudó a grabar y yo le ayudé a grabar. Entonces muchas estuvo, gracias a ti eso también. Estuvo padre porque yo siempre grabo sola. Entonces, solas no lo hubiéramos logrado, ya me di cuenta. Solas no lo hubiéramos logrado. Tuvimos bajas. Estas medias, pues ya murieron. Sí. Nuestros patines acabaron un poquito raspados. Ahorita acabo de ver que se rompió la mica de mi celular. No. Y no sé cómo, si solo puso música. O sea, mi celular solo hizo ni eso. Siquiera lo traías contigo. Qué demonios. No sé. Pero bueno. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal de L, porque ella también está haciendo inline y pues estamos aquí haciendo todo un movimiento inline en México. Entonces no se lo pierdan. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Thank you.
bien? Uy, ¿te has atorado algo? ¿O es el patín, no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.